Evo es un hombre que sintetiza la militancia popular, es un compañerazo humilde, pero un grande, ¿no? Un gran compañero que ha tenido el gesto de reconocernos también a la Argentina. Creo que este homenaje a Evo es un homenaje al momento que vive también Latinoamérica, ¿no? Este momento tan especial, con presidentes tan parecidos a sus pueblos, y quizás Evo Morales es una expresión muy clara de eso, ¿no? Y Bolivia, además, después de tantos años de esa inmensa mayoría afuera, quizás 500 años afuera, y hoy estar en el momento, en el lugar que está, me parece extraordinario, ¿no? Bueno, para la madre siempre los homenajes para Evo son indispensables, son justos, todos son pocos. Lo queremos mucho, lo conocemos mucho, somos amigos desde muchos años, antes de que él ni soñaba que iba a ser presidente. Así que estar hoy aquí es como un privilegio, poder verlo, poder aplaudirlo, escucharlo. Sus charlas siempre son tan justas. Y en ese momento, con el convenio que firmó con la presidenta, con todo lo que ha hecho por su pueblo, por su país, con todo lo que ha sido denostado, con todas las veces que lo quisieron matar, y sin embargo ahí está, fuerte, firme, increíble. El proceso boliviano es un proceso extraordinario de la reivindicación de un pueblo que hoy está representado a nivel de presidente por un hombre que ha cambiado el destino de Bolivia, ¿no? Tanto desde el origen de clase como su origen étnico. En primer lugar, porque es la figura, una de las figuras emblemáticas de un tiempo de cambio en América Latina. Un luchador social, un hombre que viene de la lucha campesina. Evo Morales, buena parte de su contenido en su discurso se refirió al cuidado de la naturaleza y sobre todo los recursos naturales. ¿En qué dirección debe profundizarse teniendo en cuenta su tesis política aquí en la Argentina, teniendo en cuenta las explotaciones mineras, por ejemplo, y otro tipo de emprendimientos? Creo que hay muchos, sobre todo los grandes empresarios capitalistas y los grandes grupos económicos, que postergan este tema, que lo ponen bajo carpeta, cuando estamos viendo todos los días derrumbarse por este agotamiento climático del planeta, esto que es la tierra, la Pachamama, como dice Evo. Él lo plantea como un gran tema de los trabajadores y estoy absolutamente convencido de que es así. Tan importante como la lucha por la distribución de la riqueza, porque no hay posibilidad de distribuir la riqueza si dejamos que el capitalismo salvaje termine depredando el planeta con explotaciones como las mineras, pero también con otro tipo de explotaciones como las que nosotros vemos en otras partes del tercer mundo.